Tal como están, bienvenidos un día más a nuestro primer programa. Hoy vamos a hablar de teatro, de dramas, de comedias, bueno, un poco lo que vaya surgiendo, porque nuestro invitado de hoy sabe mucho, él es comediógrafo, como le gusta que le presenten, pero aunque muchos de ustedes ya sabrán de quién les hablo, porque nos ha acompañado aquí en más de una ocasión, Voy a presentarles primero a mi compañera, quien va a estar aquí conmigo en el programa, que es la periodista Teresa Novillo. ¿Qué tal, Teresa? Pues muy bien, encantada, porque además eh, ha estado muchas veces con nosotros, pero yo nunca he estado con él compartiendo programa, así que es la primera vez que coincidimos uh -huh. juntos. Bueno, fuera de, de cámara sí, sí que sí. habéis podido charlar algunos tiros, sí. conocéis igual que bueno que yo, claro, pero. Mm, aquí es diferente, luego se viven las cosas de otra manera. Lo que sí que vamos a hacer es continuar aprendiendo con él, porque eso da igual que estés fuera de cámara, delante, que estés por teléfono. Porque Juan José Alonso Millán, Hola. te presento ya como comediógrafo. Muchas gracias. Y bienvenido a este que programa. Yo antes era como de plantilla. Estaba Hombre, aquí siempre. Claro. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado, que ha habido un lazo de tiempo que no nos hemos visto. No, porque era muy difícil localizarte ¿Ah, sí? y me han puesto ah, también bueno, la tarea claro. es que y digo, mudé, bueno... Me mudé de casa, es verdad, ¿Ves? me mudé de casa y eso pues debe nada. ser porque yo, este preámbulo que has hecho, digo, claro, si yo la de plantilla en esta, en esta televisión, nada, ya en la radio, a de desde hoy, luego, como ya sabemos admiro muchísimo estás. a tu madre y soy sí, amigo gracias. de ella, como sabes, y entonces, pues ya te digo, yo era como de la casa, a esta Hombre, niña, a la Teresa, los quiero muchísimo. Nos contabas... Eh, y toda me, me ayudabais a andar, ¿te acuerdas? Me a andar. Claro, porque había tenido una sitio. época ahí pachuchilla. Hombre, claro. Si ¿Pero no ahora podía, estás no estupendo? No, regular. Aparentemente bien, pero no creas que tan bien. Bueno, yo sé que estás muy bien no. para cómo habías estado. Ah, eso sí. Y eso luego sí. de cabeza estás el cabeza qué, regular, envidiable. Regular. Sí, claro, regular. <laughs> ¿Se acuerda de todo de memoria y todas las fechas y todo? ¿Qué va? Precisamente bueno, no nos que nos engañas. va a venir a hablar del siglo XX de... que nosotras Bueno, poco... el caso es que yo estoy encantado de venir con vosotras. No Ahora y cuando creáis. Pues como a siempre. nada, Estoy ya encantado y os quiero mucho. Como localizarte, Juanjo, así que. Readmitió ya... en plantilla. un se, <laughs> se portaron estupendamente, una paciencia y me acompañaban hasta el taxi y todo, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo, cómo no. <laughs> Juanjo, vamos a hablar del teatro, hemos dicho, del siglo bien. XX. Claro, para mí el teatro es que es el siglo XX, Ajá. por razones que te voy a contar si quieres, pero a mí es el teatro del siglo XX. El siglo XX ha sido mm, un, un siglo maravilloso en todos los sentidos, sobre todo no ya en la medicina y los inventos y todo, que ha sido tremendo, pero hay que ver lo que ha significado culturalmente el siglo XX. El siglo uh -huh. XX hay que tener en cuenta que es casi, casi como el XVI o el XVII, el siglo de oro español, porque... Wow, más o menos equiparable. Hombre, claro. Fíjate, autores, por ejemplo, autores de teatro... Desde Benavente, Valle Inclán, sí. Federico García Lorca, y más modernos Valle Inclán, Bueno Vallejo, fíjate lo que te estoy nombrando. Y ahora en comediógrafos, pues Muñoz Seca, Miura, Paso, ¿para qué te voy a contar? Alonso Millán. Alonso Millán. Claro, pero por ejemplo, quiero, eh, decirte, al pero quiero decirte que ha sido un siglo, en América pasó igual, todo el siglo del de, siglo XIX ha sido el siglo, en la invención del cine. Que, uh -huh. que, que la invención del cine, no solamente el cinematógrafo, sino Estados Unidos, sí es verdad que inventa todo aquello de, de llevar el cine uh, con el Star System pues, uh -huh. por el mundo entero. Y entonces, los, todos los escritores maravillosos que había en Estados Unidos hicieron cine, todos. Y hicieron un cine maravilloso, como sabéis todos, desde las películas de blanco y negro, que son <laughs> estupendas, es verdad, el invento del cine, en el siglo XX se inventa el cine y la televisión, no más que eso, el siglo XX. Por eso Pero te digo... El teatro el, el, sigue ahí, presente, aunque se inventen el cine y la televisión. Es más, ha yo ahí. creo que ahora que el cine, por lo menos los locales, están en decadencia, la televisión ya no saben qué inventar de aparatos y de manuales, claro. Pero también está una cosa muy, muy extraña porque el siglo XXI es el siglo del móvil. Eso sí, ah, sí eso es sí el siglo es del cierto, móvil. Sí. Es lo único que en 20 años se ha portado al siglo XXI a decir, pues es el móvil, lo único que, que se ha inventado, porque no se ha inventado En cambio, en el siglo XX, por eso yo hago tanto y cambio sobre todo en España, hay que ver los autores, como me he Tan referido buenos. hace un momento, que había en España y ya metidos en el mundo del teatro, uh -huh. lo que era el mundo del teatro. La cantidad de primerísimos actores. ...que todos tenemos en la memoria... ...desde Alberto Clossas a Fernán Gómez... ...a López Vázquez a Alfredo Holanda... ...de mujeres pues igual... ...desde Lina Morgan... Pues, ...ha sido un año... ...de florecer los teatros... ...y sobre todo no se había politizado... ...ni el cine ni el teatro... Ajá. ...a mí me parece que, la decadencia, que la decadencia... ...la decadencia del politizado? siglo... ...totalmente, la decadencia del siglo XXI... ...precisamente es que está politizado... ...entonces uh -huh. ¿qué pasa? que antes, por ejemplo, los actores ahora es un problema de haber un paro tremendo porque antiguamente los actores salían las compañías la, y los actores hacían la maleta para un año de trabajo sí, salían que se iban a provincias provincia. ¿no? es muy fácil por toda España uno, uno estrenaba una comedia sí. eh, y tenía éxito y uh -huh. la sacaba a provincias y entonces tenías Barcelona tres meses uh -huh. uno Valencia otro Almería Murcia ya estamos en cinco meses Andalucía ponle otro mes seis. el Norte un año de trabajo había antes claro. ¿por qué Porque los teatros eran particulares eran privados y entonces sabían del éxito os contra contrataban las compañías por el éxito ahora no ahora qué ocurre en el teatro que es todo político se trabaja los ayuntamientos los ayuntamientos tienen un señor en cultura que sí, le a su amigo, ¿no? Y además que responde precisamente al partido que le ha votado. Sí, claro. Me refiero que los que son absolutamente comunistas, pues eso van con las comedias comunistas, porque los otros que ni entran. Claro. claro. Entonces, o sea, que en ya, función de la temática de la obra... Hombre, claro, hombre, o no. hombre, naturalmente. ¿Sí? Yo no sé si con la derecha pasa igual, pero lo que es la izquierda, <laughs> lo que, sí, sí, lo, lo que es la izquierda en eso son, son inaccesibles, vamos. Como no sea de... De de la cuerda. En, el, en el mundo del arte está casi más controlado por esa otra rama de la política, ¿no? Por la sí, izquierda. pero claro, eso tiene una desventaja eso eh, 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 hay que buscar la profesionalidad los autores que entonces florecíamos es que porque hacíamos, teníamos ya cubierto todos las, los espacios que íbamos a tener en el año o sea, mi obra estrenaba en septiembre, eh, Paso estrenaba en enero, yo ¿Ah, estrenaba ¿sí? en junio eh, claro con respeto. ¿no? Bueno, es que nos pedían comedias para la actriz o el actor o la compañía que estaba ahí. No me refiero concretamente a que los autores teníamos este margen. Los actores habló. Claro, uh -huh. no había actores para tanto, porque cada éxito, cada teatro tenía su compañía. Pero si tenías un éxito, ya sacabas dos compañías fuera. O sea, uh -huh. quiero decirte que el teatro... Los actores vivían una época dorada, que yo es la que he vivido y la que yo eh, he sido, eh, como sabes, presidente de la Asociación de Autores, sí. y que ahora, por cierto, está pasando un momento difícil. Sí, un poco raro, ¿no? Así digamos. que... Y, pasa una cosa, siempre, y cuando yo estaba inclusive, ha habido problemas con la música, porque la música tiene el problema de, de que no tiene nombre los, los dueños de los autores. Entonces hay una cosa que se llama dinero sin programa donde van las canciones que tú oyes esta tarde, que no sabes si, si quién es el autor, eso va a un, a un fondo que se llama, como te digo, Dinero sin programa, y entonces ¿qué ocurre? Que luego se hace un reparto. Luego ya es una cosa muy sui generis, porque la comedia mía o de García Lorca, no hay duda, claro, o mía, es, o de uno, es de otro, Pero no, no. la música que tú oyes ahora mismo en una cafetería, no sabes de quién es. Yeah. Hay música muy conocida naturalmente, pero esa... Eso que se oye continuamente, tú no sabes. Y eso tiene un... un fondo ahí. Y siempre ha habido problemas con eso. Hasta tal punto que quitando España, que eh, las dos sociedades están juntas. El cine, la, la radio, eh, la televisión y teatro. el teatro. Y, o o sea lo, que es todo y junto. los conciertos. Y está todo junto. Y eso es de las pocas sociedades en el mundo. Que está todo ¿Y ¿Cree que es mejor que esté junto? No. Yo no sé, tal, de, con lo que está ocurriendo... Um... Es que estaban diciendo que, claro, que el que estaba de presidente de la Sociedad General de Autores... Y, y editores era Evi eh, Gaitero, Eby, que pero que se cojo. había dedicado solo a la música. Y, y yo pensaba, digo, pues a qué se va a dedicar? Si es que no nos que se habla de, de música, pero claro, si me dice Juanjo que es una sí, sociedad eh, que está junto al teatro eh, la televisión... Eso, el, es, el el eso es el problema. Y, que y la música, pues claro, nunca entre ha nosotros... Con los dramáticos, nunca ha habido problema. ¿Qué problema va a haber? Como te decía antes, porque no hay ningún problema porque todos tienen un nombre. Y uh -huh. tiene el autor, corre la suerte de su obra y ya está. Entonces, su nombre, y todo es un hombre y un dramático nunca ha huido. Y como te decía, quitando Estados Unidos por la ley antitrust, que no puede tener una sola sociedad, tiene varias. Uh -huh. Pues todas, yo conozco México, Argentina, de América, Canadá, eh, en Europa, todas, tienen dos sociedades: la dramática y la musical. Ah. Y entonces ahí están los problemas. En México, por ejemplo, pues nunca hay problema con la, con la dramática, pero en cambio la musical siempre tiene lo mismo, pues, o sea, que la musical o sea, la vaya. Queda claro, Pero por eso te digo, porque no tienen el no tienen el, 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 el decir voy a hacer una obra de Lorca, pues está clarísimo, pero decir voy a hacer, voy a poner una, un concierto de nos sé, ya la cosa se complica más. Como decir, que y nunca se música, ha terminado de aclarar, ¿no? A lo mejor cómo debería regularse la música. No Y ¿no? luego además, ese, ese dinero que hay sin programa, que se llama dinero sin programa, que se reparte luego a final de año, ahí está el problema. ¿Cómo repartes eso? Ya. Si se reparte, teniendo en cuenta que de, de, de los autores que más éxito tienen, hombre, no es que eso sea maravilloso, pero en fin, algo se acerca... Total, quiero decirte que siempre hay problemas, siempre, en todas las ciudades. Los dramáticos, yo te digo, no, siempre tenemos este problema. Cuando estabas tú de presidente de la Sociedad General de Autores, también tendríais otros problemas, me imagino. Bueno, con la música. Con la siempre? música también. La música. Ya había también unos tíos que ya habían inventado la rueda, pero en, en las discotecas. Ah. Porque, fíjate si es complicado esto, el dijoque de la discoteca ¿Sí? tiene que confeccionar la lista de lo que se toca. Claro. Sí. Y eso lo manda la sociedad de autores. Entonces hubo unos tíos que inventaron una cosa sensacional, que le quitaban trabajo al de jockey y hacían ellos la música. ¿Sí? Entonces ellos hacían unos discos que no se tocaban ni nada y le ponían unos un nombres ingleses. Ajá. Y eso, cuando tú cogías la discoteca, lo que habían mandado, veías tú, ta, 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 que no correspondía... A nada que... Eh, a nada, a ellos. Luego inventaron ya eso. La rueda que es una cosa que ya lo la inventan las orquestas, que es ah. muy fácil. Yo te pongo a ti y tú me pones a mí. Sí. Claro. También en la lista que se manda para el reparto de la sociedad de autores. Por lo tanto, no es tampoco nada nuevo. Quiero decirte con eso. que Como siempre... Que decir, que la siempre, trampa es muy antigua ya. Sí. Muy es muy vieja. antigua. Pero siempre <laughs> genera estas cosas de, de la, el confusionismo. Que no tiene nada que ver con, con los dramáticos. Uh -huh. Ahí y, no hay. y Juanjo, lo que estábamos hablando antes de lo de eh, lo politizado que está el teatro, cuando uno es autor, entonces a lo mejor es, o sea, es mejor que no escriba. Nada político, porque así ni unos ni otros le pueden decir, no, es que esta obra tal o esta obra cual, sino pues que hable yo que sé de otras cosas. Y así pues ya nadie se puede meter por mm, bueno, ello. Bueno, sí, lo que pasa es que <laughs> es inevitable que el nombre, que es el que importa en el autor, el nombre pues quieras o no, todo el mundo sabe que Miura era un autor de derechas, sí. que Bueno Vallejo era de izquierdas. O sea, al final... <laughs> Alfonso Sastres, todo el mundo sabe que es de izquierda. Alonso Millán, es que... creo que saben que es de derecha. Entonces es una lata. En esa porque... época quizás será más creativo, ¿no? O sea, o sea se, a lo mejor se introducían eh, temas políticos, pero no politizando la obra, de sino metiendo claro, pequeñas ¿no? píldoras. El tema político se ha tocado un poco, primero por una razón, y iba a decir obvia, eh, pero no es tan obvio, te lo explico, la censura, que ha sido la censura. Antes, claro. Entonces, claro, antes no había manera de. De salirte de la censura, que en mi época era imposible, porque dura hasta el 75. Mm. Hasta la muerte de Franco dura la, la censura. censura. Y ahí sí que no había manera ya de decir, voy a hacer una cosa. De, <laughs> casi no se podía escribir de nada. Pero bueno, se Pero hizo. así se escribía se y, y había Hombre, ahí, claro, pulitas, hombre claro. Porque la censura mm. no es un invento español, es un invento mundial. ¿eh? Después de la Guerra Mundial se convierte en una cosa tremenda de Estados Unidos. Donde, para qué te voy a contar lo que era la censura en el cine. El, el, el actor no se podía sentar en la cama de, de la actriz, no se podía sentar. sentar Los besos eran una cosa, bueno, la película que habré visto toda sensacional, que se llama Cinema Paradiso, sí. que es en Italia, sí. como el cura corta los besos y corta todo. Claro. Decir, lo que pasa es que en España. Dura mucho la censura. La gente se creía que Franco se iba a morir antes. Y es verdad que el hombre murió muy, muy tarde. Y eso hizo que, que, que era absurda. Yo estoy hasta seguro que Franco ni se enteró que había censura. Porque aquello duró muchísimo, duró hasta que muere Franco. Sí. Y entonces venía la cosa cómica que teníamos que ir a ver el último tango en París a, a Biarritz. Eh, teníamos que ver eh, las películas de Manuel, todas esas cosas que eran. Y que absurdas. Veis a Francia eh, sí, a verlas. Sí. Eso, claro, a Biarris. Teníamos, era la vía de escape, se llenaba eh. de españoles a ver esas películas que, por otra parte, no tenían nada. Y que además yo vaticiné que eso no iba a tener éxito en España, porque todo el mundo me decía, cuando se ponga en España, cuando no haya censura. Y yo dije, por una razón, porque eran muy aburridas. Ah, era o verdad. sea, que encima es no tenían nada cine erótico Era muy aburrido. Ah. Y yo decía eso, es que esto, esto no es divertido. Porque la gente, ¿a qué va al cine o al teatro? A divertirse o, pues sí. o, o ir de sus problemas. Pero a ver a una señora desnuda, pues sí, puede ser una cosa gratificante, pero poco. Es aburrido. Más Cuando de... se ve una, se ve toda, ya, ya no tiene misterio. ¿no? Eso, <laughs> claro, eso creo yo. Pues al y, final y, y... es más divertido pues, una comedia, o bueno, un drama, si te ponen ahí a llorar y... O, un poco más de pero más claro, pero ¿Qué tenía más, tra... más si éxito, aquello la comedia a... o, o el drama? ¿Qué siempre la comedia. Claro, siempre la comedia porque es más difícil... Que el, que el drama, que uno haga... Fíjate, la época mejor, bueno, de, de Estados Unidos, sobre todo de Italia, que lo mejor que hizo Italia en la, en la posguerra fue el cine, lo mejor sí. cine. más que los coches deportivos y que las neveras, <laughs> de verdad, <laughs> el cine, el cine tuvo los mejores directores, los mejores escritores, digo escritores porque el cine es literatura, ojo, sí. si quitas al cine la literatura, se queda en nada. Eso es. Que es un poco lo que está ocurriendo ahora. Mm. Entonces, tanto en Estados Unidos como uh, todos los mejores dramaturgos, todos los mejores escritores hacían cine. Todos. Ahí está la historia de Hollywood, Scott Fisher y hablamos de todo. Hasta O'Neill hizo cine. Eran todos. Uh, y en Italia, ¿qué pasa? Que esa época justo del neorrealismo italiano. Tuvo los mejores escritores que ha tenido Italia. No digo de, de, de Dante, sino de ahora. Eh, tuvo unos escritores maravillosos. Hicieron aquel cine, pues ¿qué, ¿qué voy a decir yo de aquel cine? Pero siempre basados en, en piezas literarias. Desde El Gato Pardo, sí. que es una película maravillosa, como todos sabéis. Desde El Gato Pardo, que es una película, una novela de Lampedusa. Todo lo que el cine italiano tocó entonces era literatura. Y unos actores maravillosos, cómicos, ni te cuento. Eran mm. unos actores cómicos geniales. Y dramáticos, estaba Marcelo Mastroianni, que era un actor genial, ¿no? <laughs> Genial. Que estaba en todas. Genial, genial. Pero y todos, Alberto Sordi y todos, los que había cómicos, Manfredi, eran unos, unos actores Oye. geniales. Y como te decía, se hizo un compendio porque el cine francés de la época. Sí, hizo también un cine nuevo basado en Caller de Cinema, sí. que era la revista fundamental que la que marcaba, pero, es pero se equivocó en una cosa, que eran muy aburridas. Ah. Las películas francesas, si las vemos ahora, nos damos cuenta que son Antonioni, no hay quien el aguante. Ah. Es, es, es unas cosas aburridas. Se lo, ponía, lo ponían a mí en la universidad. Claro. Hablando de cine, el programa de cine, han hablado de Antonioni y también han dicho que no había quien la aguantara. Sí. <laughs> es decir, pero es que Italia tenía un Fellini, tenía Visconti, tenía sí. De Sica, tenía unos directores que tenían un talento maravilloso. Fellini, qué películas ha hecho. Y en cambio, las películas francesas habrán quedado y han quedado un poco tan mal, eh, que son muy aburridas. Porque dicen que es cine de autor. Bueno, pues ah, o sea, bueno, como, llámalo como quieras. Claro, eso lo llaman para justificar un <laughs> poco. Todo es de autor, claro, todo fundamentalmente no, claro, es de sí, autor. Pero... Sí, pero <laughs> quiero decirte que eso sí es verdad. Eh, hemos, hemos caído en hablar de cine, no había más remedio, si hablamos del siglo XX, porque ha sido el invento del cine, claro. Aunque yo me sigo quedando en América con las películas de blanco y negro, Sí. Con aquellas de Ludwig y esas cosas que a mí me parece el cine sí. que van de gusto, y eran comedias, uh -huh. la mayoría con ah, Ludwig. A lo mejor veías pues, los del oeste, ¿no? De estos de. Ah, bueno, sí, claro. Esa también, también te gustaba. De John Wayne. Sí, <laughs> era el cine, es que eso era el cine, porque nadie pensaba que en el oeste podía asistir eso, que eso es del siglo XIX, claro, el del XVIII, XIX es el oeste, pero nadie sí. pensaba que esa conquista del oeste iba a dar para tanto y es verdad que ahí está John Ford pues anda, que hizo unas no película, películas por eso digo y John Ford hizo unas películas maravillosas sobre y unos actores Jackson Stewart pero esas películas también a mí me parece que son todas iguales ves una y ya has visto todas porque son sí. pues tiros salones caballos Tienen una carros te una temática y, y poco un desarrollo muy similar y yo te decía como he hecho que había asistido que se inventó aquello y es verdad que que luego ha habido una superabundancia de todo eso pero pasaba de todos los géneros, porque claro, cuando, cuando se inventa esos, esos esas cosas que, iban a, que tú lo rodabas en un, en un mes sí. y los llevabas por el mundo entero y lo vendías porque trabajaba una señora, se llamaba Ava Garner, sí. que era la más guapa que habido, <laughs> y entonces decías es que estoy vendiendo esto, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues una vez eran un western, otra vez era una de misterio, otra vez. Era complicado y, y Hollywood tuvo una temporada, ahora no. Ahora está en decadencia absoluta, pero okay. tuvo, tuvo un tiempo que Hollywood mandó en la industria de cine mundial, porque tenía unos actores geniales y unos directores afrescicos. Eran casi todos gente que había venido de Alemania cuando perdió la guerra, sí. se fueron a, a América. América. Ingleses también, porque bueno, entre Inglaterra y, y Estados Unidos siempre ha habido un, un tema igual, porque son, son casi lo mismo y además, sobre todo los ingleses es que son muy buenos actores. Son gente de teatro. y Tienen y son muy los, buenos artistas. En los ingleses son ¿sí? los actores, y ellas estupendas. Son los actores buenísimos, porque tienen la, la escuela del teatro, que claro, el, el teatro inglés es el número uno en el teatro del siglo XX. Ajá. ¿Ves tú? Más en la comedia que en el drama. Bueno, o sea, no hay que, que siempre no hay que la comedia... Pero es que no hay que olvidarse que Shakespeare tiene 17 comedias, que eso la gente no habla de eso. No. Hablan de las cuatro, hablan de Madre, hablan de, de Hamlet, de, hablan de, de, de... Romeo y Julieta, <laughs> de los casi dramas, y Julieta es, es, es verdad que es un drama, pero yo casi te lo diría que era una cosa más que... Es que a mí es la que más me gusta de Shakespeare, Romeo ah, y sí. Julieta, sí. Y yo casi la concepto un poco como, como no cómica, pero divertida, sí, divertida. Bueno, es un poco surrealista sí. también, las dos familias y bueno, bueno. Bueno, si es la, ahí... la época también Claro, Pero qué imagino. decirte que Shakespeare, por ejemplo. No, me refiero a que yo hablo de esto porque siempre parece que está mal hablar de, 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 de lo comedia. cómico. En los premios, por ejemplo, si una película o uno abre teatro, se ríe a la gente, no le dan un premio. ¿No les parece eso algo clarísimo. serio? No, no, no le dan un premio. No, no hay caso de que le hayan dado un premio a una película que la gente se reía, verdad? o el teatro. Es que es muy divertida. ¿Es a eso no le dan un premio. Cuando es de... una cosa dramática, la gente. Y te repito, Shakespeare tiene 17 comedias, muy divertidas además, muy divertidas. Y de eso no, no se habla, se habla siempre de unas comedias. Bueno, pues seguiremos hablando, Juanjo, en otro programa, porque sí. el tiempo por hoy se nos ha agotado, Fíjate, pero... Que, qué qué rápido. rápido se ha pasado, ¿verdad? Ya ves, pues... Eh, eso te, es que tienes que venir otro porque día. Porque te tenía que hablar de que Shakespeare, yo creo que no no existió Shakespeare. Ah sí, uy, 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 y eso mi, es muy interesante. Mi teoría pues, te la digo cuando quieras. Pues en el próximo programa y así dejamos a los espectadores también con la intriga porque esto me interesa pues si muchísimo. Si no te cansabas ¿eh? por las largas. No no, 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 no me has cansado <risa> <nada>. <risa> Fenomenal, pues lo dejamos entonces. ¿Por qué cree Juan José Alonso Millán que ese spear no existió? Pues nos lo va a contar en el próximo programa. Teresa, ¿tú vas a estar entonces? Sí, además como le hemos readmitido, ¿no? pues vendrá a contárnoslo. <laughs> como le hemos readmitido en plantilla y nos ha dejado con esta intriga, tendremos que volver las dos, no, no hay más remedio. Corriendo. Pues, Juan José Alonso Millán, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. He readmitido en plantilla. Sigo estando en plantilla, pues muy bien. Nada, en el próximo programa también para muy, muy que nos bien. cuentes. Shakespeare, Shakespeare, Pues nosotros les esperamos aquí en nuestro primer programa para continuar hablando con Juan José Alonso Millán. Y mientras tanto, pues sigan disfrutando de la mejor programación de Dejate Historias Televisión. Gracias.